Tenemos la piscina del complejo atrás. Y entrando por aquí, entramos al departamento. Living comedor, y bien entramos. A mi izquierda el pasillo que conduce a los dormitorios. Esa puerta de atrás va al balcón. Está la ventana de la cocina, tipo desayunador. Y detrás mío hay dos puertas plegadizas donde está el lavarropas y secarropas. Queda totalmente oculto detrás de las puertas. Si continuamos por acá, tenemos la cocina, electrodomésticos de primera línea de acero inoxidable, lavavajillas, heladera. Con freezer abajo, cajón freezer abajo, cocina eléctrica también y horno, acero inoxidable con la tapa de vidrio, el spar, extractor. Este es el living comedor, techos altos. La ventana tiene vista al estacionamiento del complejo y los árboles que rodean el edificio. Este es el balcón. Al fondo del balcón tenemos una puerta que es una baulera, depósito. Y volviendo a entrar al departamento, tenemos este pasillo que nos conduce al primer dormitorio, sería el segundo dormitorio, no es el principal, con una ventana amplia que da al balcón, un placar, closet integrado. Tiene doble puerta este dormitorio, como se puede ver, lo cual lo permite convertir en dormitorio o en oficina. En esta puerta está el termotanque eléctrico nuevo y el vaporizador del aire acondicionado. Afuera está el termostato eléctrico. Este pasillo al final nos lleva al dormitorio principal, también con ventana con la misma vista al estacionamiento y los árboles que rodean el complejo. Tiene un walk-in closet de pared a pared. Muy amplio, con doble puerta. Y saliendo del dormitorio, tenemos el baño, el único baño, con un lavatorio, un antebaño, el espejo, y después otra puerta donde está el inodoro, la bañera y la ducha. También hay un closet, un placarcito acá en el baño. Esta puerta, antes de estar en el baño, es otro closet más, baulera. El departamento está recientemente pintado, con alfombra nueva, electrodomésticos con garantía, todo en funcionamiento, listo para alquilar.